Bueno, espérenme, bajo un volumen. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar acá. Y a ver, esto está todo correcto, ahora sí, bien. Está hablando. Estoy hablando con alguien. A ver. Así que chicos, de verdad, Roberto, muchísimas gracias por estar acá, Santiago, muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias, Crazy, muchísimas gracias por estar acá. A ver, chicos, vamos, a ver si ya podemos llegar a los 5 likes. Estoy hablando con la jueza, A ver, estoy, mano. Así que chicos, la verdad, muchísimas gracias a todos, Vamos a darle likes. Y si no se suscriben, suscríbanse y vayan a comprar el directo, que ya comenzamos con todo. Ya estoy entrando al servidor. A ver, estoy hablando de esto, ¿no? Bueno, ya está. A ver cómo vamos acá, así que chicos, muchas gracias a todos, Vamos. Estoy entrando al servidor, ahora voy a mostrar el juego. Ahí. Esto acá. Y esto acá, listo. Ah, bueno, agregamos más gente. Dios, no sé dónde estoy. La comisaría general plaza. Así que chicos, de verdad, díganme cómo están. Sí, gracias a todos por estar acá. Ahí está, con otro pelo. Increíble, con otro pelo. Esto es increíble, No sé por qué está en ventana encima. 1080p. Listo. Ahí suponía que está todo correcto. Y esto no. Ah, sí, está bien, todo bien. Papara. Listo, bien, chicos, dejamos ya todos, vamos con los like it. Vamos a full, Para luego. Ay, Dios mío. Para ver, ¿me está mandando alguien? No. No sé si me está mandando mensaje a alguien. No, esto acá, listo, ya está. Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, Ahí como estamos en el juego, me quiero cambiar. ¿Y esa cara? ¿Y esa cara? ¿Y esa carita? Me tengo que cambiar el pelo, me tengo que poner barba de nuevo. Ay, Dios mío, ay Dios mío. Ahora vamos a poner para que se escuche el juego. Ahí. Ahí se escucha el juego, así que ya está. Dígame cómo se escucha mi voz, cómo se escucha todo. Vayan poniéndome en los comentarios. Y se pone que está todo bien. Vámonos. Me cago en. Listo. Vamos. Ahora sí. Así que chulo, verdad, muchísimas gracias a todos, A ver. Ay, quiero ver. Nacho Game, muchísimas gracias por todo, compañero crack. Dígame a toda la gente que está acá si le doy like, chicos, y vayan a comprar directo, a ver si podemos llegar apenas a los 390 subs. Así que vamos, quiero ver cerquita ahí, Quiero ver si puedo cambiar las letras del coso este, ¿no? Ah, es para hablar radio, no me importa. Gente online, puso para hablar a ver si puedo cambiar esto. Ahí está. Me parece que va a ser más cómodo este. Ahí, apretate para dar la RP de GTRP, ¿no? Sí, chicos, la verdad, muy bueno.
Bueno, chicos, si quieren más de GTA Roleplay, más de likes y quiero ver suscriptores. Nuevos suscriptores. Ay, ya hay una chica acá. Ya están todos ahí. Buenas. Bueno, yo me voy. Vamos a buscar el auto porque supuestamente en un rato tengo una reunión con una jueza. Y además me tengo que arreglar. ¿Qué pasó esto? Bueno, pasé. Ya le di like. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No sé, no tenía agua, no tenía nada. Bueno, chaval. Mientras, chicos, ¿cómo están? Díganme cómo está su cuarentena. Hoy juega GTA Online, ¿no, chicos? No, hoy no. Ayer iba a jugar, pero no sé qué pasó con YouTube, que andaba muy, muy mal y tuve que cortar el directo y solamente hicimos directo de Fortnite. Pero si veo que estamos cerca de los 390 subs y llegamos a los 60 en Twitch, GTA Online mañana. Doble directo de GTA Online y GTA Roleplay a la noche. Se murió, sí, no sé por qué, chicos. No tenía agua y no me había dado cuenta. La verdad, no jugás nunca. Es que ayer jugué. Estuve jugando con mi amigo, con Blas. Ayer. Pero no sé qué pasa y bueno. A ver, quiero ver si me contestó por Discord la jueza. Así, chicos, díganme si se lo van a pasar increíble y vamos con esto. Ahí está. Listo, ya está. Bueno, chicos, quiero ver eso y se viene GTA Online al canal. Ya me creé mi personaje y todo. Todo. ¿Quieren o no, chicos? Díganme. Y díganme cómo se escucha el micrófono, todo. Que mañana se viene un nuevo micrófono. No se piense que me gasté toda la plata, no. Gasté mis ahorros y pero ya me quedé pobre, pero... Vamos, ¿eh? Y si quieren que lo muestro, chicos. Y si le gustaría que haga un setup, todo si ustedes quieren. Así que, chicos, la verdad, muchas gracias. Ya llegamos a los 5 años. Estoy enojado, Nix. Mañana se va a hacer, pero seguramente en a la tarde, seguramente sin mañana. Julio, si veo suscriptores que los si van compartiendo el directo y veo que van sumando gente, o sea, se va sumando nueva gente al canal. Así como en Twitch, en YouTube y en Instagram, en las redes sociales como Instagram y Twitter. Mañana tranquilo que voy a GTA Online y vamos a estar jugando, disfrutando todo. ¿Quieren o no? Dígame. Bueno, comenzamos bien, muriendo. Ah, como escucha. Dígame cómo se escucha la voz, cómo se escucha la canción, cómo se escucha el juego. Y chicos, otro directo, como todos los días, Díganme cómo están. Vamos, que a ver si viene otro directito. Ahí sí, chicos, si quieren hacer preguntas, pregunten si me quieren recomendar un juego. Recomienden, no tengo problema. O sea, usted diga. Quiero ver si esta cosa acá, Está. Voy a poner acá en el chat. Jueza. Voy a poner así, jueza. Así que, chicos, ya saben. No, voy a poner en Twitter. Esto ahí está, es mejor todavía. Bien, así, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos. Díganme, chicos, cómo están y díganme si bueno, ha pasado un directo increíble, como dicen en el título, ¿no? Cúpame que no sabía que me faltaba agua, la verdad. O sea, lo único que me faltó. Ay, lo veo con esto, ¿no?
de todo. Es como me encanta el nombre Oliver Queen ahí, está muy bueno. Y acá yo tengo contactos acá unos. No sé qué contactos tengo acá. Te juro. Había uno de una chica. Había una. ¿Se encuentra bien, amigo? No, pero no puedo hablar. Era. Este es. Ah, no, este es de mi prima. Este era por prima. Este era. Hola, soy Antonio. Bueno, ya estamos. 20 años y el tipo sigue demasiado. Sí, sí, ya está. Pero bueno. Esto va a ser lo mismo. Ah, no. Ah, puedo ir para atrás. Así, chicos, díganme. Vamos, Pero me voy a cortar el pelo, todo. Capaz. Hoy hay un encuentro con la jueza. A ver, ¿cuándo estuvo? No me contestó, a ver si está acá. Camila López. Últimamente estoy viendo muchas chicas por acá, por la zona. Vamos a sacar el coche, vamos a cortar el pelo, vamos a hacerlo todo. A ver. Bueno. Propiedad. Sacamos este coche. Así, chicos, la verdad, muchísimas gracias a todos, vamos, que hoy se viene en directo. Se viene uno de los mejores, chicos, Creo que tomamos para la izquierda. Después me voy a pasar un. ¿Se llama esto? Por la comisaría. Quiero pasar por la comisaría. Porque el directo que hicimos de 10 horas, ay Dios mío, la cosa que pasó en GTA Roleplay. Se me metieron todos los admin, no, es una cosa increíble, la cosa que... Lo justo por ese. Buenas. ¿Todo bien? ¿Y cómo anda el servicio? Me alegro, después me voy a dar una vueltita por la comisaría, que tengo que hablar con una jueza. ¿Vale? Dale, no. ¿Cuándo streameas en Twitch? Streameé ayer. Nix, el otro coche. Pero bueno, ahora sacamos el otro coche. A ver, para allá está. En esta a la izquierda. A ver, chicos, vamos. Muy bien, chicos, allá muchas gracias a todos a los que le están dando like, chicos. A la gente que no está suscrita en Twitch, suscríbanse que estamos en directo todos los días. Como acá. Así que vamos. No, para abajo. No me jodas que no. Tengo que ir a la tienda. Pero sí, me voy a cambiar para ir a ver a Acoso. A ver, vamos a cambiarnos. Tenemos que cambiar el pelo ahí. Así que, chicos, a la gente nueva. Si les gusta el contenido, si les gusta, suscríbanse que hago directo todos los días acá y en Twitch. Y bueno, chicos, hoy estaba a punto de no hacer directo, si lo digo de verdad. Hoy no estaba por hacer directo. Se lo digo de verdad. Vamos a hacer esto. Vamos por acá. No me molestó, ¿no? No me molestó. Eso. Hoy no estaba por... no me sentía... bien para hacer un directo hoy, la verdad, y te lo digo en serio, estaba mal, pero bueno, estamos acá. O sea, también me dije, no, a ustedes no lo voy a fallar, así que las pilas y dije, vamos a hacer directo a mis suscriptores, que también ellos también quieren que haga directo. A ver, vamos a hablar por acá. Y ya tenemos lo que sería. Acá. Bueno, chicos, ya compartí el directo. A ver si podemos sumar nueva gente al canal. Y si llegamos a los 20 dislikes, se vienen más directos todos los días de GTA Roleplay. Como hacemos siempre, ¿no? A ver. Acá. Vamos a la ropa, cabecita, pelo. Ah, no me cambio el pelo. Bueno, gracias, compañero.
Cabeza. Ah, ni la cabeza me cae. Ahora sí. Ahora pelo. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Nico, ¿te imaginas que te suba a mí su pechera? Ojalá, ojalá. Ojalá. Se lo digo en serio. Espera. No me cae el pelo. Yo con esto flipo, ¿eh? Ropa, cabeza. Da, loco, que encima con este feo pelo de mierda. No, mira, como quiere cambiar, no cambia. Buah, increíble, ¿eh? A ver. Ay, Dios mío. Encima este pelo feo que tiene esto. Ojalá, ¿sabes qué? Mi subtítulo, buah. Buah, sueño todos los días. Imagínense, las imaginarías sería increíble, ¿eh? O no, que sería increíble eso. A ver, vamos para acá. No, el chavo me dijo que funcionaba era una por acá. Así que tenemos una buena. Ojalá que te suban, ojalá también. Y que siempre agradecido a la gente como ustedes que están. En los primeros comienzos, ¿no? La policía, la policía. La policía, la policía. Bueno, ya me paso, ya que está ahí atento. Está mirando, vámonos. Usamos, usamos. Ojalá, ¿ustedes qué dicen? ¿Me lo merecía? O sea, ¿me lo merezco hacer eso? O sea, tener esos suscriptores que ustedes dicen. Vamos, vamos. ¿Qué dicen? Vamos, vamos. Así, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, por estar acá. Y nunca olvidarse, nunca olvidarse de los suscriptores que estuvieron de acá. De los principios. Nunca. Que ellos fueron cuando te veían 4, 5, 7 personas. Mira, si un hacker de Twitter. Ay, Dios mío. No me hagas soñar, no me hagas soñar. Bueno. Bueno, acá este sería, ¿eh? Vamos a bajar. Es que no funciona, loco, no funciona. Son mierda las cosas, esto son una mierda. Pero ahora también me quiero cambiar. Pensé que me iba a entrar al culo con mi coche. Bueno, me parece ahora increíble, ¿eh? A ver. Barba. Bueno, pa. ¿Todavía, amigo? Creo que no fue. No, no está, ¿eh? No. No. Me quiero cambiar este peinado feo, o sea, me quiero cortar y nada. Bueno, amigo. ¿Me puedes levantar la mano, por favor? Sí, no hay problema, tranqui. ¿Está muy bien? ¿Está todo correcto? A ver. Chequeame, chequeame. No, no tengo nada. Me mandás un por favor. Rápido, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ay, ya. Mejor no como para cantar. Increíble. No sé, nosotros no estamos para. No sé. No sé, te tiré una papa en la boca. Dale, 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 decía. Comenzó bien, todo bueno, a mí me encantó eso. Dale, 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 dale. A mí me mandó. Ah, le voy así, para. Claro que le voy a mandar a alguien.
Ah, si no me habla. Qué rata, sí, una ratita, una boca, capaz ni 5 años tenía yo. La acabo de mandar a otra compañera. Ay, Dios mío, qué chiste, qué chiste. El volador, muchísimas gracias por estar acá. Saludos. Saludos, saludos, compañero. No, chico, porque estaba mandando un mensaje por Discord a una compañera. Así que el volador, te saludo, qué buen hombre. Original, original. Así que si te gusta el contenido, amigo, quédate. Hago directo todos los días acá y en Twitch. Así que si te gusta y si te divierte, ¿qué más da? dale like y suscríbete. Ay, Dios mío, ay, me comen tanto. Dale. Pero chabón re... como re nervioso. Dale. Ay, Dios mío, increíble. Increíble. Bueno, chico, ¿verdad? Ya, manito. Ok, dale, gracias, compañero. Y si podés, seguime en las redes sociales como Instagram, que ahí hablo con todos mis suscriptores. Y ahí aviso también cuando hay directo, ¿no? Igual hay directo todos los días. Acá y en Twitch. Así que ya, muchas gracias a todos, Gracias a todos. Increíble, increíble. Voy a poner algo. Voy a poner. Mira, lo voy a poner, A ver, vamos a poner esto así mejor. ¿Cago en la madre? Vamos a poner así. Qué melo. Así no, así no. O va junto, qué melo. ¿Me lo des? ¿Se va junto? Oh, bueno, espero que se voló mi calamina. Ok. Es que te juro, la verdad, no me acuerdo. Bueno, ya estamos por un poco. No, para aparecerlo. Creo que así, Bueno, estoy escribiendo yo. Bueno, yo fue, quise poner espacio, pero apreté enter, no pasa nada. Ahí está, aparecemos nuevo. Ay, Dios mío. Dos muertes, ya. Sí, comenzamos bien. Ah, ¿dónde estaba antes? Volvió, no estaba. Ah, ahora no funciona, muy bien. Bien, así que chicos, funciona todo, vamos, quiero, ahora no funciona eso, me cago en la madre. Ah, pará, acá siempre hay un coche. Sabía.
A ver. Chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, Es que sin creer como no funciona nada, no funciona nada. Es que este servidor a veces... Ay, Dios mío, tiene más problemas que... Uy, este coche es nuevísimo. Nunca lo vi en mi vida. O sea, está muy bueno. O sea, muy bueno. A ver, para, vamos a ver, ¿no? Vamos a buscar mi coche. Mi coche está... ¿Dónde está? Acá no. Ah, va. Vamos con mi coche. Bueno, cargan el sueldo. Bien. Y vamos a dar una vuelta por cosas, porque es increíble, no puedo cambiar el pelo, es increíble. O tengo que entrar. Hay dos opciones. O tengo que entrar y salir de nuevo del servidor. ¿Hay gente acá? No. O no sé. O no anda directamente, ¿no? Pero bueno. Bien, muchas gracias, muchas gracias a todos, claro, vamos, estamos llenos por... A ver, bien. Encima tengo un nombre que... Doctor Oliver Kun, madre mía. A ver. Supuestamente... La jueza me dijeron que a mí me habían y rompe coche, bien, excelente Nick. Me habían, como te puse, bañado temporalmente en para ser abogado, ¿no? Pero si yo pondría una disculpa en el chat, en el Discord, se lo pensaría. Pero bueno, es lo que hay. Ahí está mi coche. Está ahí, mira, están ahí. Está ahí mi coche. Bien. No me escribió nada por Discord, ¿no? Venga, me pasa 800. Ni en pedo. Está fumado. Ese le da. Ese sí le da. Pero bien. A ver, voy a salir ahora. Ahí está. Por supuesto que estoy ocupada, no siempre estoy al pedo. Oh, a mi compañera. Ay, qué lástima. Qué lástima. A ver, Quiero ver si ella se enteró de lo que pasó en el otro directo. Quiero ver. Quedaste. Estoy. Espera, Muy. Oh. Pensando en ti. Ay, Dios mío, que se ha emocionado. A ver, bien, está acá. Bien. Hola, Bobby, muchísimas gracias por estar acá. Hola, Bobby, muchísimas gracias por estar acá, ¿Nuevo? ¿Sos nuevo? ¿Nuevo o nueva? No sé si sos mujer o hombre, la verdad. Disculpame. Bien. A ver. ¿Qué dicen, chicos? Me cambio la ropa, ¿no? Vamos a cambiar la ropa. Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, a la gente que ahí va entrando a full. Gracias, me voy a cambiar la ropa. A ver si puedo cambiar el pelo, Dios mío, a ver. Este pelo feo que tengo. Ahí tenés esa barba. ¿Y esa barba? Ah, barba sí me lo puso. Ah, esto es increíble. Voy a... No. Ay, me cagué todo por el espejo. me asusté. A ver. Bien. Espera, vamos a coso y me pongo la barba bien. Pero este pelo me da tan asco.
Ah, vamos a volver acá nomás, bien. Vamos. Así chicos, muchas gracias a todos por estar acá, ¿eh? Vamos, que falta mucho, ¿eh? Falta muchísimo ver este directo y falta mucho más cosas para cagarnos risa, ¿eh? Ay, Dios mío, a ver. Así que chicos, ya gracias a todos, ¿eh? A ver esto. A ver. Supuestamente yendo para acá, ¿qué me tiene que aparecer? A ver. Si me quieres saber, ¿sabes dónde está el...? Para... Señorita Isabela, ¿dónde estás? Para que salgamos a andar en bici. Bueno, con ese sí sale. Con ese sí sale. Ah, madre mía, listo. Que siga a contestar, ¿sabes qué? Ah, en la plaza. Vamos a la plaza. Mirá vos, a él sí le... Vamos a la plaza. Vamos a la plaza, rápido. Baja, dale. Dale. Pero qué feo, que estoy horrible. Dios mío, qué asco. Increíble, ¿eh? A él sí le... Anda con Mohamed puto ese. Con Mohamed puto ese. A ese Mohamed feo, trucho ese. La voz de mierda tiene ese. A ver si le da bola. Ah, listo. No. Nadie mejor que yo, Nadie, vamos. Estoy yendo rapidísimo. Vamos. Casi choco. Ay, Dios mío. En la plaza, dice. En la plaza. Ahí estoy llegando. Buenas. ¿Qué está pasando acá? Me está pegando. ¿Usted es Mohamed? Sí, ¿por qué es? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué onda, oficial? ¿Dos perros? Este era el que buscaba, me cago en la madre, este parió Mohamed de mierda. Che, Goku. No, pará, guacho. Oh, ¿qué están haciendo? No. Qué lío, hermano. Con ese corro, por acá. Qué lío, Dios mío. Che, no, qué lío, loco. No me jodas que la que acabo de ver era acoso. A ver. Para andar en bici. Anda acá. Me estoy bajando, Esa barba de mierda esta. No veo ni una chica, No veo ni una chica. ¿Estás bien o te tropezaste? Qué bola que me dieron, increíble. ¿Y esta? ¿Y esa? Tiene la pinta de trabuco. Tiene la pinta de trabuco que... Ay, Dios mío. Muchachos, plantense y vean cuatro. Son una banda. Yo me voy, porque no la veo. Bueno, ¿querés que nos calmemos? Déjame la sala que... Mohamed no está. El Mohamed no está. ¿Se fue? ¿Se fue? Va, venga. Sí, se fue. Mira, ocho. Ahora se lo voy a poner por disco. Ah, claro, te vas con ese Mohamed de mierda ese. Más trucho. ¿Qué pasó con mi coche? Toma de forma. Bueno, qué trucho. Venga.
Pará, no, todavía no me voy. Quiero ver algo acá por disco. ¿Dónde está alguien? Cuidado vos, eh. Le culo. Chucho, y a mí, no. Ahí está. Le hago plantea. No me voy a la mierda. A ver. A ver, la barba no la puse. No la puse más. Ay, Dios mío. No hay ninguna gente, ¿no? Para acá. Pasa por la policía, a ver. Casi pasa roja y están todos los policías ahí. Ah, ese Mohamed trucha de mierda, tiene mal de... Esto es un buen coche, sí. Madre mía, un buen coche. No la veo, ¿eh? Increíble, es increíble. Increíble. Sí, chicos, vamos a llegar a todos, ¿eh? Vamos a ver si vamos a llegar más de 10 likes. Vale, si me arrancamos un media hora para este semáforo de porquería. Voy a ir a la policía, le voy a presentar una denuncia. Que me robaron el corazón. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, es un pelotudo que ya lo conozco. A ver. Quédate, boludo. Bueno, vamos a ver. Es que nunca casi nadie en la policía. Siempre. Son 10 y no hay nadie. Siempre lo mismo. No hay nadie. A ver. Así que chicos, les llamo a todos. A ver. Igual estoy haciendo mi último, quiero ver si puedo entrar a otro, porque la verdad es increíble, ¿eh? Increíble esto. No, pero es que el día que hicimos 10 horas de directo, increíble, cuando entramos acá. Fue un gran día, loco. La verdad. Ah, le contesta a él, y amiga, anda cagada. ¿Qué, pues tiene más plata? Si yo quiero, si yo me pongo, gano un montón de plata, pero ni gana. Me prefiero más entender a la gente y las cosas que hago, que estar trabajando, bla. Uch. Pero venga, esta mierda, a ver. Acá no es, me estoy a ver, barba de mierda tengo. Qué barba de mierda. Qué barba de mierda. A ver, me conectó. Quiero ver si me conectó. Ahí está. Y a ver más. Increíble. A ver. Increíble, vaya falla, ya no le mando más a esto, se ha repisado. Bien. A ver. Una cosa. Barra de mierda. A ver, resetear. Por lo menos, ¿viste? Ahí está, resetear de esto, bien, barba. Sí, por fin la barba, por fin. Ay, Dios mío, cómo cuesta. Una barba que sea la de este gitano, eso. A ver, eso no me gusta, No. Bueno, con uno más normal no hay. Este, no, parece que soy un negro de mierda, mejor no me corto la voz. A ver. El bigotito, ¿eh? No. A ver.
Qué asco las cosas que hay, es increíble los... La barba que hay son horribles, igual que los peinados. Bueno, este podría ser, pero... Rarito sería. Este. Cabello. Bien, a ver. Por fin, loco. A ver esto. A ver, este peinado. Me gusta más el otro. A ver, me gusta más este, cabello. Y este lo cambia, ¿no? No, bueno, bien. Me gusta. It's okay. Ahora sí me gusta. Ahora sí me gusta más. Si más, se van a andar en bici. ¿Qué es esa mierda? Es una mierda esa. Claro, tiene plata, el guachín ese, anda como... Yo voy a buscar toda la vida. Me voy a cambiar de ropa. Ay, Dios mío. La primera vez me pasa eso. A ver. Estoy harto. Mira este coche, está buenísimo. Así que chicos, de verdad, mucho más de todo, ¿sí? Estoy harto de todo. Bueno. A ver. Vamos a esto. Increíble, ¿eh? Esto es increíble. ¿Qué pasa por acá? Ah, pasando algo por acá. Estoy enseñando a una chica y nada. Me pasa. Está amarillo, ¿eh? Está amarillo, así que no está tan mal. A ver, vamos a cambiarlo. Pero increíble, ¿eh? Mira, gato. Me la reí. Me la di de nuevo. Pero es increíble, ¿eh? A ver, me quiero poner algo mucho mejor. O sea, traje, pero un traje más elegante. A ver. Es que es increíble, no hay casi nada de cosas. Pantalón no. Vamos con camisa arriba. Vamos a remover esta, remover. Bien. Madre mía, lo se escuchó recién. A ver. Así que chicos, muchas gracias a todos, ¿eh? A ver. Puede ser, este sí, pero... A ver. Puedo ir así. Y con humedad de mía. Así y camisa de abajo. A ver. Uff, como me gusta así. No. Malísimo, ¿eh? Queda bueno así. Así queda buenísimo. Así. Sí quedaba, pero buah. Buah. Tengo que sobresale ahí, pero lo voy a ver. Voy a ver esto así. Para. Creo con qué pega. A ver. No es raro. Tampoco no es buena, tampoco, da igual. A ver, vamos, sacamos camisa abajo. Sacamos porque no me gustó. Ahí pica el ojo. A ver. Algo que me guste, pero que sea elegantito. A ver. No. O sea, algo así, ¿verdad? A ver.
Una sí, pero nada, es una pelotudez eso. A ver. Bro, me deja de instalar. Bro, no me deja de instalar, o sea, cuando lo abro se me cierra. Muy rarísimo, ¿eh? Muy raro eso. Qué raro. Son nuevos, me imagino, pero ya gracias por estar acá. Fíjate, tiene muchos errores esto, ¿eh? Igual, falleme, la verdad. Tiene muchos errores. Así que fíjate o ponerle buscar en YouTube y fíjate, capaz es eso, ¿eh? Capaz buscando así, viste. Ahí ponerle arreglando así y ahí se ve. Ponerle, se me cierra, ponerle. O capaz no estás aprendiendo a ensuciar, porque vos tenés que apretar antes de apretar y instalar el FireM, tenés que crearte una cuenta de socio del club, de Rockstar. ¿Te lo hiciste? Este me gusta mucho, este traje me gusta muchísimo. Muchas gracias, Bubi, por estar acá, o mejor dicho, Diana, gracias por estar acá. A ver, así me gusta. ¿Qué dicen? ¿Está bueno? Dígame. Los zapatos no me gustan mucho, parece que tengo un pie de payaso. A ver, creo que sí. Fíjate y decime. Bueno, igual si te gusta mi contenido, suscríbete, hago directo todos los días. Bueno, y si te gusta, obviamente, no te voy a decir nada. Me gusta así, ¿eh? O sea, si querés, no hay problema, creo que sí. O si no, hay cosas, seguime en las redes sociales y te hablo y te ayudo ahí, si querés, obviamente. No hay problem. No, yo le puedo ayudar, yo ayudo, no hay problema. En esas cosas no tengo problema. A ver. Qué zapatilla de mierda. A ver. No. Bueno, chicos, aquí si me estoy vistiendo bien, me estoy vistiendo mal. A ver si me he visto así, ponele. A ver, con unas pargatas. Negra necesito. No, horrible, ¿no? Horrible. A ver, así. No, malísimo. Porque ya estaba suscrito. Ah, bueno, háblame por Instagram. Háblame por Insta y te ayudo. No tengo ningún problema. Creo que sos hombre, ¿no? Creo, no me acuerdo. Puede ser que antes hacía directo de gente online. No. Antes no hacía gente online. Va, hice una vez, pero hace muchísimo. O si no, fíjate. Apretá ahí, fíjate si... Fíjate. Fíjate. O sea, si te dice, igual te dice si estás suscrito o no al canal. Para que me están dando notificaciones un suscriptor para jugar a esto, para que le pongo acá que no estoy conectado. Ausente. Bien, listo, ya está. Listo. Madre mía. Ahí está. Fíjate, si estás suscrito, igual si querés, no tengo problema. Y en Twitch también si querés. No hay problem. Ay, Dios mío. Ay, tengo que cambiar algo con estas cosas que. Encuentro uno, ¿no? Llego, me robaron mi coche porque no lo cerré. Decía, me cago en la madre que no cerré el coche. Me acabo de guardar. Bueno, este. Dígame si le gusta la. Qué fachuli. A ver, mi coche sigue ahí. O en la moto, no sé qué es esta moto. Bueno, este es mi coche. Bien, seguimos. Como recuerden, chicos, estamos haciendo directo todos los días en Twitch y acá vamos a la plaza para ver a ojear. A ver. Lo escucho acá porque si es re malo, guacho. Bien, a ver. A ver esto. Uno. No sé qué están haciendo acá, estoy de verdad. Ay, de repente hay millones de policías. Buenos días, oficial.
Además, los policías acá no me gustan, no me agradan tanto los policías. Buen servicio, oficial. Chupapi. A ver, ¿dónde fue? Me falta que me pare a mí. Uy, esto ya también me pasa. A ver, quiero ver esto. Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo? Dale, llame nomás. Ti. Ay, ni pita. A ver, apretamos acá. Bloquearme. No, no. Este no, a ver. Me gusta hablar más con la gente nueva. Bueno, amigo, ¿todo bien? Son nuevos, ¿no? Por lo que veo. Bueno. Ahí fue la ambulancia. No me he escuchado todo ahí. Buenas. Hola. ¿Todo bien? Sí. Qué buena conversación. bien. Bloqueamos esto y nos vamos a la mierda. Bueno, a poco no sé por qué, pero me estoy aburriendo un poco de esta ciudad. Es que no sé, no son muy amables todos, ¿eh? Son todos muy creídos. Bien. Y yo sé que los amis ven mi cosa. Y lo sé. Y yo lo sé, porque lo vieron la última vez en mi directo, pero no sé, de a poco me va aburriendo el server. No sé, hay cosas que deben cambiar muchísimo. Pero bueno, eso ya también depende de gusto de cada uno. Mira, quería tocar la bocina. ¿Qué onda, oficial? ¿Todo bien? No lo vi. ¿Todo bien? Yo ando re mal. Muy mal. ¿Qué pasó? Me robaron. Gracias. Es que nadie me quiere tomar nadie me quiere tomar la denuncia, oficial. Ah, comisaría Galino Valenda. Mira, pero ¿qué? Le iba a decir que me robaron el corazón. Yo juego al server de Rayito. O sea, ¿usted me recomienda ir ahí? Bueno, o sea, hacemos esto, chicos. Si tienen que vaya a ese servidor, díganme. O sea, hablen por Instagram. Y díganme qué servidor estaría bueno. Porque no me gusta, son todos muy creídos acá. No me gusta. Yo soy el único que hace chiste, chicos. Estoy en crack, ídolo. Mastodonte, crack. Pará. Correte, loco. Sí, bro, metete y jugamos. Yo estoy adentro. ¿Pero qué? ¿Tengo que hacer algo para entrar o qué? Son nuevos, por lo que veo. Pasen por lo menos. ¿No? Por lo que veo. Viene uno. Qué bronca que tengo, Dios mío, ¿eh? ¡Oh! Pasito de la... La banda se notó. ¿Todo bien, oficial? Oficial, ¿todo bien? Bueno, amigo, abrime. Digo, abrime. Hablame por Instagram. Y ya que estás, si te gusta el contenido, lo directo todos los días, suscríbete en Twitch y en YouTube. O sea, acá. Bueno, si quieres, amigo, no pasa nada. Pero, ¿qué?
Pero tengo que hacer algo, o sea, ¿tiene lista o ya puedo entrar de una? Decime. Pero está bueno el server. Ustedes no serán... Bueno, le iba a decir, Mohamed, hijo de puta. ¿Quién es usted, Mohamed? ¿Usted es Mohamed que acaba de escribir en Twitter? ¿Puedo hablar con usted un ratito? No, porque... ¿Sí o no? Estoy apurado. Claro, te querés encontrar con mi chica. ¿Con mi chica? Sí, con Isabela. Bueno, por eso digo, por favor, repítela, por favor. Ponga ahora un mensaje, por favor, porque si no tengo que hacer cosas ilegales y no quiero hacerlo, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Puede poner? No, me importa mucho porque la amo demasiado, entonces, por favor. ¿Me puedes poner su nombre? Su nombre, sí le... O sea, cuando la veas, porque ahora no puedo estar porque estoy haciendo unas cosas. Mándale, decirle que le manda saludos a su novio Oliver, dale. ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Oliver. ¿Oliver? Sí. Oliver. Dale. La estoy cagando. Bueno, cuando la veas, decir eso, dale. Dale, Mohamed. Dígale eso. La madre que me parió. ¿Todo bien, amigo? Es que... Súbite. Es que lo van a ver. Es que se va a juntar. No, la prueba por disco. Ah, solamente tengo que entrar al disco y ya puedo entrar, amigo. Le acabo de decir que soy el novio. Es mentira. A ver, vamos a hacerlo para mí. Sí, claro, soy bobo y voy a caer. Ahí está, mira. Hostia, yo me voy. Hostia, rajo. Madre mía, ahora sí, tengo que rajar. Tengo que rajar. Bueno, amigo, hablame por Instagram, por eso. Mira vos, la madre que lo parió. Es que estoy armando un quilombo, estoy armando un hermoso quilombo. A ver si me hablaste por Instagram. Papá, estoy acá. Sí, ojalá que le diga, ojalá que le diga, aunque se enoje, no importa, pero mientras que le diga, yo me pongo feliz. A ver, voy a la comisaría, voy a pasar por ahí, como fíjate que no soy nadie. Bien. Así que chido, de verdad, muchísimas gracias a todos, A ver, está por acá, ¿no? No, el otro lado. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos, ¡Hijo puta! Dígale, ojalá que le diga, por favor, Mohamed, decir, por favor, no sea Gil. A ver, voy a hablar con ese que está acá. ¿Qué onda, señor? ¿Está solo? ¿Cree que le haga compañía? Yo le hago compañía, ¿eh? Me quedo acá a su lado. Cruzado de brazos. Bueno, yo también, la verdad, tuve muchos problemas. Muchos problemas. Está bien, señor. ¿Qué le pasa a usted? Dígame primero y después yo le digo, es mi problema. Nada más quiero quitarme en pedazos. ¿Sabes lo que me pasa a mí? ¿Qué le iba a pasar a ti? Me robaron. ¿Quién? Me robaron el corazón. ¿Quién? Seguramente la conoces, es muy famosa por acá, por esta ciudad. Es jueza. Ahora sí. ¿Quién?
perdón, apreté sin querer, perdón. No, perdón, dejo que me quedando muy estresado por eso. Por la jueza. La jueza Isabela, sí, me robó el corazón. La pegó siempre en mi pan. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A dónde la ves? En la fiesta, vamos. ¿Ah, sí? Mirá vos. Sí, señor. Qué suerte. A mí me lo robó y ya no me quiere dar más bola, no sé por qué. Consiguió lo que quería. Consiguió lo que quería. Enredarme en sus escantos. Tranquilo, señor. Te revuelvo, señor. Pero yo quiero volver con ella, ¿me entiendes? Bueno, si la ve de nuevo, decirle que le espera su enamorado Oliver. Dale. Bueno, sí. Dale, gracias, me voy triste. Chao. Al diputado, chi. Increíble. Bueno, muchas gracias, Crazy. ¿O robarle es un delito? A ver, para. Para que lo vea algo. No me dejan nada. No me dejan nada. Espero que este Mohamed haya dicho algo. Nos vemos, eh. Ahora lo conocí, increíble, es increíble. Mira mi coche, cómo lo dejaron, está más hecho mierda ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, el coche está hecho mierda. Me la paso en robo porque soy re malo. Soy tan malo para tocar en la bocina de la policía. Sí, soy un malote. Soy malo, soy malo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me robaron el corazón. ¿Qué le pasó al otro? No sé. Che, de verdad no sé. Cada vez que salgo a un lugar, le pasa algo. No, a la violencia, por favor. O sea, la última vez que me saca la boina. Por favor. Perdón. No a la violencia, por favor. Estoy mal, perdón, che. Perdón. ¡Hijo puta! Está anda, cabrón, ya están todos abajo, mira. ¡Hijo puta! No, eso ya se sabe, pero ella disparó, o usted creo que disparó. Increíble, yo... ¿Todo bien? Todo bien acá, ¿vos qué onda? No, yo todo re mal. ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí? Sí, listo. Esta pastilla de mí me funcionó. Menos mal, ¿eh? Sí, casi me quedo. ¿Dónde está el jefe de policía, loco? ¿Qué te la jodí? ¿Un tigre en la cara? ¿Qué señor? Sí, diablo. Increíble, ¿eh? Chicos, ya morí a todos, ¿eh? Vamos, te lo mandé, toma. Qué vida de mierda le tengo, loco. Toma, esto estaba guardado hace como 2 años. Toma la nota. Le da la nota. ¿Qué onda, oficial? ¿Qué dice la nota? Espero que Mohamed le Lelo. Le dijo a cosa. Escuchame, ya hice la inscripción, dale. Mándenme alguno a que vea la inscripción. ¿Lo respetado? Ah, pero ¿aprobaste todo? ¿La práctica y todo? Oh. No sé, me acabo de escribir. Ahí es inscripción. Ah, inscripción. Que tienen que tomar, tienen que leerte. Ya me lo sé. Dale. Qué crack. No. Ya me lo sé, acá tengo 300k que dicen que lo sé. Uf. Epa. Si querés, yo te ayudo si querés. Bueno, soborno. No, ya fui, poli, no pasa nada.
Bueno, loco, ¿no me van a ver en la inscripción? Sí, se pone todo boli que fuiste, ¿eh? El mejor poli de la ciudad estaba tranquila cuando yo era poli. Es verdad, bien, eso es verdad. Sabía que por acá no se podía. Yo no puedo estar. Pero sabés que ustedes no tienen mano dura. Yo lo ponía en el baúl y lo llevaba al otro lado de la ciudad. Muy bien. Mucho los huevos, es muy bien. De 250 muy bien. Y muy si bien. Tienen justificativo, calabozo. Aplausos, aplausos. Esperen que llamo a un superior. Muchas gracias. Llame, llame. Yo estoy enojado con la vida, yo estoy enojado con todo. Yo también, pero Macumba te quiere más. Bueno, a Macumba le hago lo que quiera, si me ve la inscripción. Es verdad. Así voy a un compañero mío que lo están. Que me oficial, yo estoy triste, oficial. Bueno, pasa sobre mí. Todo acá pasa. ¿Cómo se llama su compañero? Dígame. Esteban. No sé, pero tiene fe negra y... Si usted no sabe, ¿cómo que es su compañero? Y encima es su compañero, una vergüenza esto. Este policía, increíble. ¡Pero estoy ayudando! Una vergüenza. Ay, salí. Y si no saben laburar, loco. Es increíble. Increíble. Pará, me están llamando. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hostia! ¿Todo bien? Sí, estoy venía acá por portación de arma y fue a la policía. ¿Dónde estás? ¿Vos venís a la comisaría? Sí, estoy en la comisaría. Bueno, estoy en los cuartos de abajo. Sí. Tuvieron porte de arma ilegal, fue a la policía. Pero vos sos. Pero vos sos boba. Vos sos boba, prima. Bueno, me quisieron caer la tía y me defendí nomás. Dios mío, veo qué hago, dale. Pedí una visita a la señorita Sofía Mil, que estaba. Dale, dale, ya. ¿Pero cómo era tu nombre? No me acuerdo, prima. Si vos te pensás que ahí está, a mover, dale, dale. Ahí no te podés escribir el número. Oficial. Ah, sí. Andá laburado, ¿por qué no vas a laburar con sí, ese bigote? Sí, andá laburado. Y tengo que cuidar el bigote. Andá vos a laburar. No puedo, porque estoy triste. ¿Cuántos poli hay acá? ¿No tenés que estar patrullando? Es verdad, hay... Sí, bueno, no es la comisaría, ¿viste? Ew. Quiero hacer se uno... acabó quiero... el descanso de donas y café. Es verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Vos quedás tranquilo que siempre hace lo mismo. ¿Qué? ¿Queda vacía la comisaría cuando estamos patrullando entonces? No sé, yo veo que nadie está atrás del mostrador. Me parece que tener problemas la burrada y atrás del mostrador. No sé qué custo, nada. Robert está detrás del mostrador. Yo estoy acá. ¡Robert! No te confíes con Roberto. Oficial. ¿Qué? Quiero hacer una visita a mi prima. ¿Una visita a tu prima? Sí, Sofía Smith. Acá no trabaja. Eso prima. Porque sos negro, seguro. No, pues está en la cárcel. Sí, está en la cárcel. ¿La cárcel no existe? Sí, hay visita. Esta no es la cárcel. Bueno, ¿dónde puedo ir? No me acuerdo. ¿Qué es la cárcel anda? Es que ando muy triste. Ando muy triste. Y me dice que ir a visitar a su prima a la cárcel y viene acá. No. Es que acá vengo a hacer una denuncia y después voy a la cárcel. ¿Pero aclará? Porque me robaron. Le tomo la denuncia y se retiro, ¿qué? ¿Qué te robaron? El corazón me robaron, oficial. Ayer dijo lo mismo, hijo de puta. Mira, me pedo, no 24 horas, yo lo metería en el calabozo 10 mesesitos para que aprenda. Ay, Dios mío, es increíble. Ay, es increíble. Hace 24 horas que hice lo mismo. A ver, salimos, a ver. ¿Dónde es la cárcel entonces? ¿Dónde es la cárcel? Yo no entiendo nada. Cárcel, acá está. Bueno, ¿dónde la mandaron a mi prima? Vamos a hacer una visita a mi prima a la cárcel. Ah, bueno, se fue, pero si quiere irse a... ¡Que los den! Ay, Dios mío. Increíble, ¿eh? Hace 24 horas que sigue diciendo lo mismo. Es que no es mentira, es verdad.
Es esas cosas que no me cree el oficial, ¿no? Eso es una mierda. Bueno, voy a visitar a mi prima. Vamos a visitar a mi prima, chicos. Vamos a visitar a mi prima porque si no, se arma esto. Vamos, alguien, ¿sabes? A ver. Así, chicos, le llamo a todos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Vamos, vamos. Vamos a la cárcel. Es la primera que voy a la cárcel. La primera. Y la última. Pero increíble, ¿eh? Esto es increíble. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, díganme cómo están. Si lo está pasando bien, es que yo me estoy quedando a risa, no me paro. No puedo más. Ah, estamos acá. Igual creo que mi coche ya no da más. Mi coche no da más, loco. Así que a ver. Ya chicos, murieron todos, ¿eh? Vamos. La miseria, taxi. Ahí sale. Vamos, chicos. Es que le agarraron a mi prima con un uso de arma, increíble. ¿Y cómo supo que yo estaba acá? ¿Cómo supo? Ah, por el directo, capaz. No sé, ¿eh? Increíble. Así que chicos, ya hemos dado 6-6. Es así, chicos, Si no llegamos a los 10 likes, sacaba gente rota en el canal, Lo digo yo. Así que quiero ver si like it. A ver, está en la izquierda. O sea, ¿puedo recortar? No, por hoy no vamos a recortar. Ya queda poco. Vamos. Está la cárcel, qué boludo. Si me quieren tirar tiro, yo me defendí. Hostia. Casi se va el coche a la mierda. No sé, chicos, ya me quiero, tengo más ganas de cambiarme ya. Pero da tanta pereza hacer cosa, una lista, viste la whitelist. Por vos, ni gana. Creo que era por vos. RP, algo así. Donde están todos. En serio, está muy, muy, muy bueno. Lo vi yo y la verdad, está muy bueno. Vamos, estamos ya. Era Sofía Smith. Estamos ya en la cárcel. Increíble. Parece que me hicieron robar. A ver. Bueno, se supone que es acá, ¿no? A ver, vamos, esto es el acá. A ver. Pensé que me estaba llamando. En un momento pensé que me estaba llamando a vos. Bueno. ¿Y qué hago? A ver. A ver si puedo hacer. ¿Se puede ver esto? Bueno, es que no es la primera vez. No sé cómo es esto, no sé cómo va. A ver, ¿me abre esto? Sí, me abre, no sé. No sé cómo. No, yo ahora no sé cómo es. Es la primera vez que hago esto. Es que no sé. A ver esto. Pago muy bien. A ver. Sí, prima. Sí. Es que ya estoy en la cárcel, justo. ¿Ah, está? En la cárcel. ¿En la cárcel? Con mi coche, ya estoy acá. ¿Dónde está? Mándame ubicación. A ver. ¿Qué es? Azul. ¿Un bebé? Sí. ¿Qué es este? ¿El que me acaba de
Sí. No, no, no soy ese, soy boluda. No. No fue esa, no. Pero tú, en la comisaría de la ciudad. Ah, pero me dijeron que vaya acá, que me venga acá. Bueno, mándame coso y voy. No, no, porque pagué. Ah, listo, dale. Madre lo parió. Buah. Ay, uf, vamos a hacer esto. Ahí está, corta un camino. Son dos casos pagados. Son dos casos abogados, pago bien. ¿Cómo me entiendes? Me tienta. Me tienta mucho, ¿eh? Vamos. Dios mío. Sí, chicos, la verdad, muchísimas gracias a todos. ¿Quién es que se suscribió? A ver, Está muy bien. Estamos a bueno. No, en camino. Va a la comisaría. Va a la comisaría. Vamos. Esto tiene que ser. Que no se rompa coche. En camino, señor. No. Se viene el encuentro. A ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, se viene el encuentro. Creo que ya, por favor, llega, coche, llega. Dale. Supongo que estoy yendo a la comisaría esa, ¿no? Que estoy pensando yo en mi cabeza. Sí, esa. Dale. Dale, no coche. No me jodas. No puede ser. No. No puede ser. Voy corriendo. Ay, Dios mío. No puede ser que la pierda. No puede ser. Estoy lejísimo. No puede ser. Olvídate, ya está. Olvídate, no llego. No puede ser justo una oportunidad que pueda acusarme. A ver. Ay, Dios mío. No, estoy acá, me cago en la madre. No hay un coche, no hay un puto coche. No, olvídate, no hay un puto coche acá. Oh, no.
puede ser. No puede ser. Increíble. No hay coche por acá, no. Hay un coche, dale. Dale, me puedo salvar bien. Yo voy a la comisaría, olvídate, yo voy a la comisaría. Después voy a la plaza. Dale. Olvídate, no voy ni en pedo a la plaza. Dale. Por favor que se pueda. Por favor que se pueda. Me cago en la madre. Me cago en la madre. Ay, Dios mío. Vamos a todo. Sí, me lo mando. Dale. Se rompe solo, este coche se rompe solo. Bueno. Ay, Dios mío. Esa flechita, esa la pelotuda esa. Buenas. Pelotuda. Esa es una pelotuda. ¿Dónde está? ¿Flechita? Mira, flechita. Mohamed. ¿Qué pasas? Vení. Nada que decir. Vení, pelotudo, habla así con Volgo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Isabela? No sé, me dijo que iba a venir para acá. Ah, ok. Estoy poniendo pies con ellas. Ah, ok. Ojo lo que hace. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? Sí, ya te dije quién soy yo. Bueno, a mí poco me importa. Ah, ¿estás seguro? ¿Sí? Con esa voz me lo decís, con esa cara encima me lo decís. ¿Sí? Yo le digo que tenés cuidado. No, yo no busco nada con ella, busco gente amistad. Ah, bueno. Entonces ahí está bien, ahí te acepto. ¿Pero le dijiste algo sobre mí? ¿Algo? No. Pero hubiese dicho, yo te dije que le digas. ¿Te olvidas? Bueno, cuando lo veas ahora, decirle, dale. ¿Por qué no le dices teatro? Porque me tengo que ir por eso. Tengo asuntos. Dale, gracias. No está la hija de su madre. Estoy haciendo cama, ¿no? En la cara cerca. Menos mal. A ver. Ay, Dios mío. O sea, esa flechita no me gusta. Buenas. Qué morrida y no me hacen nada. La plaza. Oh, madre mía. Estoy yendo, la madre que me... Estoy llegando. No me están siguiendo esto no me están siguiendo, ¿no? Estoy llegando, dice la madre mía. Madre mía. A ver. Estoy llegando. Ay, hombre. Esta fresh, ¿dónde está? Te juro que quiero estar al lado del chabón ese. Me quedo acá, me voy a quedar acá.
A ver. Estoy llegando, dice. No, 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 ahí viene el blue. Te escucho fuerte y claro. ¿Vos sos un abogado? No, no, no. O sea, ahora no puedo, ahora no puedo. Estoy ocupado. Ahora viene una que es mejor. Sí, es mi novia, así que está llegando. ¿Es mi novia? Sí. Me voy a la plaza. Porque me van a decir de todo. A ver, este man, ¿dónde está? No, seguro. Me cagaron a palo. Por... Uy, en camino. Estoy pidiendo solamente a ella, estoy pidiendo solamente a ella, o sea... ¿Dónde está? Es que estoy pidiendo a ella nomás, a ver... ¿Cómo va, director? Ah, está muy bien. Ajá. ¿Está ahí? ¿Es ella? No, no, no. No creo, no creo. No creo, no creo. Se están persiguiendo. ¿Dónde estás? Estás. Ay, Dios mío, no puede ser. Ahí, Mohamed, viene con Mohamed. Mohamed, te voy a seguir a vos como mi vida te decía. Mohamed de mierda, ¿dónde está? Está, está ahí. Está ahí. Prima está acá. ¿Hola? ¿Qué pasó acá? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Eh? Ah, amigo. ¿Todo bien? Necesito que me preste algo de plata. No puedo, ya he prestado mucho. Presté como 200 lucas. 200 lucas me va bien si me van a prestar bien. No, no, igual mi novia no va a creer. Igual que le preste a una mujer. Disculpa, se va a poner celoso. No, pues no. Mira que le digo, le hago una denuncia en comisaría que me ha colado. Hacelo, no hay problema. Pues tío, porque soy abogado, por eso. Así que hacelo. ¿Le llevo? A ver. Vamos. ¿Qué haces, imbécil? Qué retrasado, qué pelotudo. Estoy en las cuadras, ve, estoy acá. Estoy a dos cuadras. Ay, 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 ahí está, ahí está. Caballero, disculpe de la molestia, me puede volver a acercar. Tenés que ir a la tienda, buscar donde dice la sección hombre y mujer y ponerte el sexo que es el sexo. Allá. A mí, gracias, amigo. Muchas gracias.
escucha, señor? Te escucho. ¿Está Isabela? No, no, es que está llegando, me llamó y está llegando. Ahí está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me pasó algo. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasa, compañero crack? ¿El que ¿De qué? ¿Usted es el que me habló antes? ¿Que te hablé antes? ¿Sí? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No. Vaya, también. Ay, Dios mío. Le va a contar. Ah, esa idea, sí, va. Voy a decir, ¿de qué trabajo? ¿Sí? Yo creo que está buscando su poder. Sí, eso sí, quería saber de qué trabajas, ya que estamos. Ya que no. ¿Yo? Sí, ¿de qué trabajas? MS. Ah, ¿trabajas de MS vos? ¿Y usted? Es que ando con unas problemitas, así que no les puedo contar. O sea, me... ¿Cómo te puedo decir? Estoy en licencia. A ver, ¿usted de qué dice que estoy trabajo yo ahora? Apocato. Muy bien, no se dice. Muy bien. Bueno, ¿qué es? ¿Hace mucho es abogado o qué? ¿Yo? Sí. ¿Yo no soy apocato? No, perdón, MS, porque estoy nervioso porque ahí está mi esposa y me amo tanto. Yo sí, hace mucho. ¿Ah, sí? Estoy un poco así. Bueno. Aparte de todo esto, no me gustó el trato. Digo que yo estaba ahí afuera, salí y me vinieron a buscar con armas y. Claro. Y con los. La voz es clave, la voz es clave de un robot. Las macanas, sí, las macanas. Sí, macanas. Y okay. Funcionan. Ok, el asesoramiento está en unos... A ver... ¿10,000? ¡Ah, 10,000! ¿Pero usted está seguro que quiere ir a clase con la policía para eso? ¡Madre mía! Mi consejo... Si usted tiene algún tipo de reputación, quizás puede verse afectada, pero... En mi parecer, aconsejándole con nuestro asesor legal, no corresponde o no tiene sentido pelear. Ya que es una institución que está avalada por el Estado, entonces como que el porcentaje de ganancia es bastante reducido. Me mira así. ¿100,000? ¿Se puede presentar una queja formal sin ningún... No, aceptalo, está dando 100,000. Yo me pongo acá, estoy mal. Pero no hay nada, postura de reacción ni nada, ¿no? Implorar. Os quiero a todos, para quienes. Tú sabes, suplica al cielo. No, totalmente. Como que quiera, yo lo hago, el asesoramiento sería en eso. Y si quiere presentar una queja legal, yo aquí con mi compañera podemos presentar la forma y a ver qué puede pasar. Y van a llegar a un punto de que le pido una disculpa. Esa no será Camila, esa es Camila. Porque aparece acá. A ver. Abogada Camila. ¿Le puedo dar un nombre ahora?
si usted lo desea, no hay ningún problema. ¿Qué pelotudo salió acá? Tiene una cuadra hacia la izquierda y una hacia la derecha y tiene un cajero. Si te pongo, te pusiste en gel de mano. ¿A mí? No, no. Oye. Ay, mira, ay, pícalo, joven. Pícalo. Por favor. ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Todo correcto, oficial? ¿Qué tal? ¿Qué onda, oficial? ¿Cómo va? Bien. ¿Sabes que voy al peluquero para que me deje esa barba y no me lo deja así? Ahora sí, decime, ¿qué? ¿Sabes que voy al peluquero para que me deje así como tu bigote y no puede? ¿Cómo hace vos? Que es un bigote natural. A mí no me crece la barba, me crece el bigote nomás. De genética. Claro. Qué sol. Yo soy de afuera, viste, no soy de acá. Claro. Claro, encima con ese bigote. Estoy acá por falta de servicio. ¿Por qué querés? Porque sos un pro, seguro. Porque la tengo clara. Claro. ¿Para qué te va a mentir? Claro, es verdad. Hay que decir la verdad, ¿o no? Hay que decir la verdad. Tengo bien grande y peluda. Uf, qué envidia, ¿eh? Sí. Yo por algo estoy... Me robaron el corazón, pero bueno, será porque a usted nunca le pasó con esos bigotes y con lo que tiene ahí, nunca le pasó, ¿o no? ¿Qué cosa? Que yo por eso ando solito, yo la verdad me robaron el corazón y ando solo, la verdad. Yo no necesito de mujeres ni ninguna pareja en mi vida. ¿Qué, con la mano? Sí, tenemos un pacto. ¿Cómo se llama? ¿El pacto? Sí. Es un pacto. Para que queden vos y yo. ¿Sabés quién es la que me rompió el corazón? ¿Quién? Está, es una de esas dos. A ver si la clavas, te no, doy. No, está mal. Acá va a ser que se me da el ministro. Dale. ¿Ministro? Ay, Dios mío. Ahí la estaba custodiando. Mirá, el ministro hace físico, hace cosas así, muy y bien, tiene ¿eh? Que dar el ejemplo. Muy bien. Una. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? No, yo hago otras cosas, hago ejercicio más. Yo sí, yo hago ejercicio, yo. Como usted, ministro. Bueno, entonces con la bici. Dale, nos vemos. Va, dijo, no sé, no escuché nada. ¿Quién entonces? A ver, ¿quién te rompe el corazón? Una de esas dos. No me digas que la de Coso Blanco. A ver, decí el nombre. No, a ver. Yo sé que era colorada. El nombre también de que lo sé, pero no sé nombre de esas cosas. Comienza con la I, ¿no? ¿Qué? Comienza con la I. Sí, usted no puede ser tan bruto de enamorarse de eso. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Controle sus emociones. No puedo. Fue con una sola mirada, ya está. Me habló. La hablé. Mira, recuerdo el primer día que la hablé. Estaba acá, ahí ella. ¿Y sabes cuándo fue el día que me pasó eso? Fue el día. ¿Cuándo? El día cuando le hicieron el juicio al jefe de policía. Usted está mal, caballero. No sé. Sabe, ¿no? Con lo que lía es un huevo Kinder. Sí, lo sé, pero... Tiene con sorpresa eso. Sí, lo sé. Imagínate, hasta llegó... O sea, encima no... Y dos bolitas crujientes para comer viene también, de los nuevos, ¿viste? Usted no sabe eso. Ni yo, ni... Ah, todos lo saben. Yo, ¿por qué no va con la otra? Que la otra sí tiene pinta de... Lo sé. Entonces... No, pero bueno, ¿qué crees que haga? La vida es dura. Bueno, para gustos hay colores, hay que respetar. Claro, como vos y yo, blanco y negro, ¿me entendés? ¿Qué me dijiste? No, dijo que yo sí tengo negro el ¿cómo se llama esto? El saco.
Ahí está. A ver, vení, vení. Sí, vete. Cuando quiera, pasame tu número y tengo un oficial, ¿eh? Un oficial, sí, oficial, para ir un oficial. Madre mía. ¿Cómo que tienes un oficial? Yo no dije nada. Ah, sos un inmundo vos, ¿eh? este de los míos, mirá. Arito, pelo cortito. Claro. Toda la facha, amigo. Toda la facha. ¿Qué son, hermano? Gracias, amigo. No, no. Pero bueno, viste. Para cortes hay profesionales, ¿no? ¿Quién es el adoptado de ustedes dos? Estoy diciendo que no, flaco. Por no, no. Igual, el señor ese tiene más facha, ¿eh? Bueno, pues yo soy quien era mi bigote. Pero ninguno de los dos es Messi. Pero vos tenés un bigote que... ¿Por qué sería Messi yo? Él dijo Messi o Flash. No, me parece que eso. Capaz usarlo... Caballero, si les ofrece algo a ustedes, acá en comisaría. Yo estoy esperando que salga la jueza. Otra vez no. ¿Qué cree que me demasia? Y él no sé qué hace. Este está al pedo. Este está triste. Sí, estoy muy triste. Anda muy triste, no le dan bolilla. Claro, no me dan bolilla. Encima le pregunté a ver cómo se hizo ese corte de bigote, porque no puedo hacerme yo. Ah, tenés que ir a la peluquería negra. No, ya sé, pero le pido un corte así y me deja así. Pero tenés que ir con el músculo flechita y ir moviéndolo. Ay, Dios mío. Gracias. No, vos pasa que tenés una peluquería de barrio, ¿no? La peluquería esa chica. Claro. La de barrio saben cortar. Mirá, nosotros estamos refacheros. Claro, verdad. Y le dejó ese corte. El corte ese, sabe que es increíble. Para las minas, eso sí, seguro que te atrae a las minas, ¿eh? Yo te aviso, ¿no? Dale. Queda en tus manos. Mira que es un poder grande, ¿eh? Uff, no sé, ¿eh? Porque imagínate, veo a esa chica y ya me. Mira, me pasa esto. Uy, terrible, COVID. Con razón, te amo, te llamaron. De Gile Gobir. Señor, dame la venda, por favor. ¡Hostia! No se me desespere, caballero, por favor. Uy. Estamos mal. Tiene que entender que no siente lo mismo que usted. No, tiene un palo, eso sí, eso lo sé. No. Che, ¿vos también tenés una de estas? ¿Yo? Yo sí. Una de esas que está en el piso. Si vos no. Con una de esas, te van a poner preso. ¿Qué tal que? Pero... ¿Vos tenés una de estas? Ah, ¿yo? ¿Sí? ¿Compañero? No tengo de esas. ¿Qué? ¿Qué? ¿La tengo activada? Sí. No sabés cuándo la activé. Ah, pero tenés una de esas. Una grandota de... Ah, ¿verdad? Esto es la escopeta, la escopeta de bombeo. ¿Me la puedes prestar? Tengo a ver. A ver. Ahí me dan esta. A mí también me gusta la esta. ¿Quiere que le muestre la mía? Yo te voy a ser sincero, ¿qué? Si vos ya saqué un fierro y tu vuelo la cabeza. ¿Querés? Te ponemos preso y te cago a tiro por ti. No pasa nada. Mirá, pero la voy a mostrar. Yo prefiero usar la pistolita antes que el rifle. ¿Por qué? Porque es más certera, más fachera, ¿viste? Más de valiente. Claro, de verdad. Sí, por todo ser más bien. Valiente ya dos veces queda así. Bueno, pues yo sigo vivo, ¿no? Yo sigo vivo. Mira, todos van con este rifle, con la escopeta. Yo sabía que voy a cachiporra y a pistola. ¡Upa! Los valientes, ¿verdad? Usan esta. Con eso. Eso de pelotudo. No, lo dejas peor en el piso ahí hasta que venga alguien. Si yo uso esas para pegarle después cachiporrazo en el piso. ¡Ew! No. Vamos, carajo, me cogí a 5 putas, vamos, mira. ¿Y este? Un oficial. Ese tomó algo, ese. ¿Qué me insultó?
Y encima tiene... Peleó con un tigre, mirá, peleó con un tigre, mirá la cara. ¿Viste? O un hombre se lo hizo, yo qué sé. Se lo bajó ahí. ¿Te tengo qué? Ah, no sé, no sé, están diciendo algo ellos ahí. Ok, me cogí a 5 putos, vamos, carajo. Hey, igual. Si se lo cogió él o a él lo cogió. Para mí, al revés, pero bueno. O sea, mordió la almohada. Lo podemos decir. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Voy por I o voy por la...? ¿Qué tal? Con la... Ah, me entendí. Porque la I no... Sí, claro. También que no va. Es porque juega, no porque juega conmigo, ¿me entendés? Juega para los dos lados. Claro. Le gusta el palo y le gusta... Y el otro lado. ¿Viste? Pero capaz que le... Claro, te tiene que gustar a vos. Es que está jugando conmigo y no me gusta que juegue conmigo, así que voy por la... Está perfecto. Tampoco te tienen que forzar, ¿viste? Hay más mujeres en el mundo. Es que yo cuando... miro... chao. Mi corazón va. Mira para otro lado entonces, porque está agarrando las peores. Puede ser, esa es verdad. Bueno, sabes, en el barrio hay una butaquera. ¿Ah, sí? Sí. Cuando queda nos juntamos y vamos. Fíjate si no. Yo tengo que laburar. Claro, verdad. No puede pasar nada, es el barrio, son los pibes. Pero mirá si ese barrio... Cierro los ojos y termino de nuevo. ¿Cómo? Capaz cierro los ojos en ese barrio y termino de nuevo y no sé cómo. No, bueno. Tenés que tener código. Claro, eso claro. Pasa. Claro, no claro. Hay que ser de barrio. Ey, igual... No puedes caer como estás vos ahora. Mira, te traje. Hola. Para mí, pero me gusta. Combo. No, a mí no. Sí, con ese. A ver, sí. No, combo con bola. Pero para mí que. Uy. Creo que tiene algo entragantado, ¿eh? Yo no sé cómo. ¿Cómo que la. La A no habla? Pues seguramente no está escuchando, seguramente desde ya. ¿Qué? ¿Cómo la A no habla? Pues seguramente... Sí, no escucho si alguien no habla. No, ya sé, Dios. Que seguramente no está escuchando. Y puede ser. Señorita. Si vos también te referís así, viste, un poco bien. No, yo me hablo de ese que está allá. Esa que está allá. Uh-huh. Oh, la perdimos al pibe. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos está atacando la mente. El compañero se quedó con la pulgada puesta. Sí. No sé si se fijó. A mí que no me está atacando. Me están atacando la mente. Cuidado. ¿Me están atacando la mente? Es un virus. ¿Quién anda ahí? Ese lo veneno. Te desconecta del mundo. Te pones en blanco. Y después volvés. Supongo que no pasa nada. Vení conmigo. Seguro, ¿no? Él se peleó con alguien. No había tenido una marca ahí en la cara. A ver qué tengo. Vení conmigo. Una música. ¿Qué pasa? Tengo una gana de ir a por la señorita, ¿está allá? Y nada, vos tenés que ser un hombre valiente, ¿sabes? Eso sí. Confianza le gusta. El hombre ya lo sé porque tengo contacto y ya me lo dijeron. ¿Pero qué, vos qué sos, negro, que andás todo el día libre? ¿Eh? ¿Qué laburás, que andás todo el día libre y andás hasta... No, libre no soy. No estoy, así que... Usted sabrá. ¿Qué laburás? Algún día podemos tomar un cafecito y podemos... Hola. Ana,
negra. Acá, yo por ahí no voy, yo por ahí no. No, yo. No, perdón. Perdón. No, fue sin querer. No, perdón, posta. No, se cubrió todo. No, mi bigote no. Mi amigo no. Cortaste el mambo. No, fue sin querer, porque estaba. Cortaste la gorra, loco, mirá que me pegaba. No, creo que ese peinado que tenés. Terrible sopapo me pegaste. Perdón. No seas. No, ya sé. Más con la cosa que te conté, así que no, por favor, disculpe. Bueno, yo no te pego una piña después te pido perdón. Mira esto. ¿Qué? Nada, tengo miedo de ir ahí, ¿sabes qué? Comerme un reto. ¿Tenés huevo a entrar? Entro. ¿cómo? No. Chau. ¿Y cómo fue eso? Cierto, Estefan. Es que oficial. Bien. Perdón. Ya. Lástima que no es metido. Buah. ¿Vamos? ¿Viste lo que te el dijo? El tipo soy, pero somos distintos géneros. Por elección. ¿Te lo dijo a vos? Creo que sí, no sé, anda. ¿Y cómo terminó eso? ¿Cómo terminó? Uy. Una cosita. Dos nalgaditas. Qué hijo de puta que son. Qué hijo de puta. Le voy a pegar, No te subiste. He recibido una amenaza de quejas, aparentemente, de que hay un abogado sin matrícula y sin la placa de abogado. Yo también, escuché eso. ¿Y eso no tiene cargo usted? No, es que... Soy yo. Un abogado que se hace llamar Queen. Yo también escuché. Con la jueza, ¿y usted viene y me interrumpe? No, es que quiero... ¿Qué? Decí yo también. Se pone que... nervioso. Vení, Por qué no le pide... Pídale el documento. Porque pasa el comisario. Tranquilo, estuvimos hablando unas cosas, anda para eso. Tranquilo, no te desesperes, loco. Controlate. Me vuelvo loco. Controlate. Bueno, gracias amigo, la verdad sos un buen amigo vos. Como buen honor, me voy a hacer ese bigote. Dale, me parece bien. Anda a la peluquería que te dije, ¿eh? No, pero no me quiero esperar. ¿Salís? Cuando salga, salgo. Para que no puedo señalar, me cuesta ahí. Vas, ahí, para, en la calle. Está sola. Para, ya ven. Buenas. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo, la verdad, ahí en la ciudad. Viendo unas cositas a ver qué hacer. Si estudiar o no. ¿Y lo que más le gusta? Claro, me gustaría ser abogado, o sea, estudia full cuando estudie. Ah, sí, puede hacerlo. ¿Puedo hablar con usted un minuto? ¿Cómo? Sí, puedo hablar con usted un minuto. Sí, dígame, ¿acá o más para allá? Más para allá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, es que me quiere arrestar. No, es que le quería sacar, o sea, me quería sacar una duda ya aprovechando que calculo que es abogada, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero, felicidades, porque la verdad es muy lindo ejercer de abogado. Sí. Bueno, lindo, está bueno. Me quería sacar la duda de que, la prueba de ingreso ya la hice para ingresar, ¿no? Sí. Solamente estoy estudiando, pero ¿qué? ¿Es difícil rendir? ¿Qué onda? No es difícil. ¿No? Porque yo soy... Si a vos te gusta... Claro. Te pones las pilas, lo haces. Claro, imagínate, mi nombre es Oliver y mi segundo nombre es Ley, imagínate. O sea, estoy hecho para Ley.
Sí, totalmente. No, ¿y su nombre, perdón? ¿Su nombre es Oliver, me dijo? No. Ley. ¿Ley? Sí. ¿Por qué? No sé, un poquito raro. Claro, soy muy famoso en la ciudad, la verdad. Todos me conocen. Puede ser, ¿no? Me suena, pero no, yo no lo conozco. No, cantadita, no pasa nada. Capaz en unos par de minutos o horas lo sabrá, pero bueno. ¿Su nombre no me dijo? El mío es Olivia. Olivia, me presento. Un gusto. ¿Olivia? Así es. Ok. ¿Y desde cuándo ejerció esta profesión? ¿Cómo? ¿Desde cuándo es abogada? Y... hace poquito. ¿Ah, sí? Estoy como pasante, sí. Ah, ¿qué? Con la jueza, ¿no? Que está allá. Claro, y otras chicas más. Ah, bien. Eso sí, eso quiero saber. ¿Hay más hombres, más mujeres? O sea, no sé nada. Mira, ¿te soy sincera? Sí. No sé. Había abogados, pero no sé si siguen. ¿Y qué? ¿Y se gana bien? ¿Todo? O sea... Sí, depende del cargo y... Claro. Los clientes y eso. Claro. No, pues la verdad yo estoy estudiando a full y ya quiero rendir la prueba. Voy a estar hablando ya para rendir mañana. Para hacer. Es así. Usted dice que es fácil entonces. ¿Cómo? Entonces usted dice que es fácil entonces la prueba. Sí, totalmente. Si usted estudia, sí. Ah, bien. Yo estoy. Bueno, ¿usted me podría decir bien su nombre y apellido? Así yo hablo con la jueza, a lo mejor lo ayuda un poquito. Dale. Oliver Queen. Ah, ok. Bueno. Si no, me puede pasar su número ahí, capaz, si tengo algunas dudas del estudio, les digo. Dale. Pásamelo y lo anoto. Bien. Bueno. Decime su número, así ya lo anoto. 286. ¿Sí? 986-987. Ahí está, le mando un mensaje. Sí, me llegó. Dale, buenísimo, mandame así ya me queda y podemos estar contactando y capaz así nos vamos, me va ayudando a rendir, si quiere. Claro, yo hablo ahí con mis compañeras. Sí. Y puedo llegar a hablar un poco con la jueza. Uh-huh. Cualquier cosa le damos una manito. Ah, dale, muy buena, gracias, ¿eh? Bueno. Gracias. Bueno, un gusto. Disculpe, el placer es mío, ¿eh? No, por favor. Buenas. ¿Dónde? Vení. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Me va a hacer una denuncia. ¿Me va a hacer una denuncia? Por abusador. No. Mentira. Con esta cara tengo su número, papá. ¿Sí? Sí. Bien ahí. Esto me viene con una pinta diciendo me van a violar. Corre, amigo, yo te respaldo. Corre. No. Oh, ya terminé mi gimnasia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿Qué chica? Pensé que era mujer. Contá. ¿Qué pasó? Vamos a dejar las cosas claras. ¿Qué pasó? No entiendo nada.
Dale, no cuentes nada, no cuentes nada, pásame, pedí una abogada. Pásame ese número. ¿Qué número? Número de la que dijo este que te quise ahí. Pedí una abogada. ¿Qué le di yo qué? No hables, no digas nada. Mirá, para acá apenas hay un estacionamiento para allá arriba, ¿querés que lo hagamos a ver? Yo no sé hablar español. Silencio, a ver si en el calabozo sabe español, lo llamo. Claro. ¿Por qué? No está siendo detenido, así que no tiene derecho. No, es que no entiendo por qué me pararon. Yo tengo libre circulación. No se mueve, venga. No lo pongamos violentos. No queremos pegarlo a nada. Me tiro, boludo, en plaza. No, vamos. Vení. ¿Qué onda, oficial? Venga. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Cómo anda el servicio? Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Oficial, ¿todo bien? Me alegro, por usted. ¿Qué me querían hacer esto? ¿Querían sacar mi número? Que la tengo yo, guacho. Ahí tengo acá el número. Bien. Bien la mía, ¿eh? Olivia, mijo, Olivia, ¿no? Olivia. O allá acá aparezco como Dennis Game acá, ¿no? A ver, Dennis Game. Camila está acá. Tutu. Vamos a la plaza. No se lo vamos a la plaza. Ay, Dios, no puede ser esto. Policía, ese bigote es un crack, de verdad, un crack. Quería su el número en esta le da. Ey, mi prima, ¿dónde está? ¿Mi prima? Aquí lo tiene apto. Aquí sé que es inapto. Voy a sacar mi coche. Buena. Oficial. Lo mató. ¿Qué pasó? Lo balacearon. El negro mató al otro negro. Mentira. No lo balaceé. Pasa. ¿Viste que yo te dije que escuché disparo de acá y salí corriendo? Claro. Desde allá de la esquina veo dos camionetas y dice. ¿Qué onda? ¿Qué onda, oficiales? No la dejas acá seco en la calle. No. Che. Increíble, esto es increíble. ¿Subo? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Mi oficial favorito? Bueno, acá que tengo que llevar a Ricardo a la tumba. Se quiere enterrar. ¿Me quieren sacar el número de la piba? ¿Estos qué son? ¿Estos guachines? Tenés cuidado que este te saca el auto, ¿no? ¿Quién? Este cobane te saca el auto, tenés cuidado, ¿no? Tía. Es un puto este. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Se quiere enterrar a Ricardo. Sí, la verdad, mirá ese auto, mirá, negro de gueto policía. Negro de gueto policía. Qué risa, che, qué risa en mi zona. Ay, Dios mío. Ahí está.
Ay, que no tiene, ay, que no tiene, ay, que no tiene valor, ay. Discúlpame. Oh, para que. No, no, me estoy muriendo. Quiero que le pase mi número, mi huevo. Ah, sí, ahora sí, vamos, esto necesito agua. Mirá quién son ustedes dos, lo conozco a ustedes. Me van a seguir. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? No, ¿por qué si no hice nada? Estoy aquí. ¿Por qué? Un móvil acá en mi no hice nada. Y acá la vuelta a Alexis McAllister. Ese es muy bueno ese, Tanto que usted quiere, se me arrodillo. Pará que me está llamando la chica de antes, Pará. Usted levanta el teléfono y va a ser batido, ¿no? No sé si usted le llamó a su compañero, ¿no? Así que, silencio. ¿Qué compañero? Yo ando solito en la ciudad. No tengo amigo, tengo nada. Tengo chica nomás. Alexis. No llega, Ay, pará que me aprieta. Ay. Hacía mucho que no me arrestaba un policía, Va, nunca me arrestaron, mejor dicho. No me paraba. Siempre hay una primera para todo, ¿no, oficial? Parecenos. Me pasa. Hace lo que hay que tener, Ok, dale. ¿Qué servir? Es que no hice nada y usted me mete preso. Pero que están haciendo un control vial ahí y usted se pegó la vuelta y se fue a la juega. Igual quédense tranquilo, no pasa nada, dale. Méteme, no pasa nada. Bien, ahora va a ser a mí un prisionero, ¿ok? Sí, no pasa nada. No, yo quiero estar adelante. Yo quiero adelante con usted. No me gusta atrás. ¿Puedo? No, adelante. Dale. Venga del otro lado. Vení del otro lado del auto. Pero quiero estar adelante. Suba ahí. Pero adelante quiero. Suba ahí. No quiero. No. Para que mire. Bueno, dale, me subo porque usted me cayó bien, lindo coche, ¿Quieres ya puesta el auto? No creo. Fíjese. Me habéis seguido la puta. Increíble, El amor es así, lo sé. Es como tocar el cielo para mí. El amor es así. No sé. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Bajo? ¿Bajo? Ok, voy. Quiero la llave del auto. ¿Cómo el tema? Pues la verdad, no la voy a forzar.
Es forzada, no pasa nada, tranqui. A cero. No pasa nada. Yo canto, ¿puedo cantar? El amor es así. Lo sé. Es como tocar el cielo para mí. Sí. Llave, flaco. Sí. Pásame la llave. ¿Por qué? Para abrir tu vehículo y comprobarlo que no tenga nada dentro. Bueno, dale, dale, mandale. Mandale, micha. Que tengo, es verdad, yo tengo cosas, no sé, no me acuerdo. Ah, mira, se abre el capó, no sabía eso. Está bueno, ¿eh? El amor es así, lo sé. Es como tocar el cielo para mí. No se puede tocar, canta mejor hecho. Estoy enamorado de ti, lo sé. Es como tocar el cielo para mí. Oh, sujeto tendrá el SD y tendrá la de Vitesse. Ah, ¿verdad? Sí, tenía eso, no sabía, no me acordaba. Oh, estoy cansado, macho, estoy cansado. Oh. Oficial, me estoy aburriendo. ¿Sigue cantando? Ah, encima me saca las balas. Buenísimo. Tito, Tito. ¿Qué canción puedo cantar ahora? Yo solo quiero darte un beso y regalarte mi mañana. No puedo, que te van a cantar. Estoy enamorado. Léemelo derecho entonces, no lo escuché. ¿Cómo cierras con estilo la puerta? Es mala educación dejar mi coche ahí. Tengo un sueño. Usted me rompió el coche, así que me tiene que pagar el arreglo. ¿Qué le dice un pato a otro pato cuando se va a dormir con la luz prendida? Papágalo. Papágalo. Chicos, estoy haciendo cosas que la verdad me están llevando a preso, no sé por qué. ¿Qué fuerza tiene ese oficial? Mueve solo en mi coche. Increíble. Son autos livianos, ¿no? ¿Ah, sí? Livianos. ¿Ah, sí? No sé si conoce el tipo de auto que tiene usted, pero es un auto rally, lo cual procede parte que son de fibra y vidrio. Nah, pero dele punto a tu compañero que va al gimnasio, mirá. También, somos bien. Ah, muy bien. Felicidad, entonces. Bueno, este sí me cae bien, ¿no? El otro boludo, que no sé qué pasó. Ay. Yo solo quiero darte un besito. Es decir, ¿algún día tendré esos músculos? ¿Algún día puedo tener esos músculos? ¿Qué pasó? ¿Quiere que vaya a ver? Ah, van a llevar mi coche. Se lleva mi coche. No, tengo pagado, igual tengo 8. Tengo 8, tengo otro. Ay, Dios mío, se lleva mi coche.
Ahora sí quiere pasar. Admin TP, por favor. Oficial, 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 oficial. Quiero ir al baño. ¿Adelante? No, me va a explotar. ¿Quiere que le asuse el coche? Bueno, dale. Espera, ahí te vas a quedar. Ah, bueno. Gracias, oficial. ¿Qué crack es ese? Usted sí es la ley. ¿Sabe que mi segundo nombre es Ley? Ahí está mejor, Lorenz. Dale. ¿Puedo o no? Hay una fiesta. Hay una fiesta. ¿Cómo se dio cuenta de la fiesta? No sé, hablo solo. O sea, hay fiesta en mi cabeza porque va a ser la primera vez que me tienen detenido así en un coche. Bueno. Aquí se no apoya la fiesta ahora. Gente, tranquilo que voy a ir. No, necesito ir a mi coche no. Lo corro. Perdón. ¿Cómo estás ahí, Orine? Bueno. Hola, ¿todo bien? No me acuerdo cómo era esto. Va Ramón. Hace. Pis, yo qué sé. Bueno, no me acuerdo, Hace pis. Listo, oficial. Venga, subo ahí. Gracias, Porque tengo que usar después este aparato que tengo. ¿Qué se debe el campeón blindado? ¿Cree que me vaya a fijar? No, pero que ir adelante. ¿Me abre la puerta, porfa? Espera. Me dio una. Para que me la diste en la nariz. Ahí está. Ahí estoy recómodo, oficial. ¿Quiere que le cante? Cante. El amor es así, lo sé. Es como tocar el cielo para mí. Sí, oficial, tengo un sueño, oficial. Oficial, dígame, sobre el tema de mi coche, ¿cómo lo puedo recuperar? Voy a tener que pagar multa ahora y lo recupero. No pasa nada, lo pago. ¿Y cree que le pago usted también? Ya, tío. Bueno, igual le pago igual el sueldo. Sabía, ¿no? ¿Te dice? Sí. ¿Usted trabaja en el gobierno? No, pero con los supuestos. ¿Quién paga? Ahí no fue, listo, ¿eh? ¿Usted paga impuestos? Sí. Todos los días. O no, mira, soy el único boludo. Así que usted paga todos los días en vez de todos los meses. No, todos los días. Porque yo, la verdad, ayudo a la policía. No como ustedes, que me meten preso porque sí. Quédense tranquilos, yo me sé el camino. Tito. ¿Dónde? Hay una fiesta, chicos, hay una fiesta, me están llevando preso. Mi primera vez en la cárcel. Sí, no pasa nada, la repago. Venga, quiero.
¿Cuenta con más de 10 millones? Pare. Vení. No, vení. No. Acá, Sígame, creo que me siga, si no, que yo me desmulto. Mejor, así te dejo en el calabos. No, es que no tengo agua. No hay que morir. Sí. Mira cómo estoy bien. Ah, perdón. 138-66. Así que curame y así voy a la cárcel, que quiero conocer la cárcel. No sé cómo es. ¿Siento cómo es? 138-66. ¿Ahora sí? Gracias, oficial. Qué crack sos, No sé qué cosas tenés, pero bueno. Además, me puede dar agua, ¿no? Para tomar, porque capaz me muero de nuevo. Qué buen bigote que tenés, Me cobra el monte y... ¡Fua! Mira lo que es esto. Una pregunta. Yo, que voy a estudiar abogacía, ¿podré estudiar igual, no? Sí. Ah, bueno, listo. Pues si no, ya me ponía violento y chao, ¿Y usted se está olvidando algo? ¿Usted sabe leyes? Estoy estudiando. Muy rápido. ¿Me va a sacar la foto? Sale con este perfil que es bueno. No hace falta. Ese es mi perfil bueno. Esa multa es cara. ¿Por qué me pone esa multa? Se olvidó el bolso tu compañero. Mira. Este caballero le retiro las esposas y se va bien. Dale, crack. Date vuelta. Ay, ¿qué me va a hacer? No, tengo novia, No, que no me haga nada. Si no. Ahí está. Ay, me di la muñeca. Yo sé que usted no sabe bien sobre ello, ¿no? Porque usted sabe que cuando yo no le leo los derechos, no le puedo cobrar ni. No pasa nada. Es que cobrigo. Quédate tranquilo que tengo una GoPro, quédate tranquilo. Y pues el error no es mío, el de usted, ¿qué hace? No, quédate tranquilo. Por eso le decía, que siga nomás. Nos vemos. Boludo. A ver. ¿Qué le hace pillando que está con la boca? ¿Cómo? ¿Qué le hace pinche al área que está con la boca? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Que me va a hacer algo? ¿Seguro? Bueno, no estoy haciendo nada. Me retiro. Chao. Vení, me has acabado. Ah, y además me metió mi coche en la... Ah, listo. Listo. Ese lunes creo que me pega un tiro, ¿sabes qué? Alta denuncia. Una más sin élite. ¿Qué? ¿Por qué? No te haga el picante. No me nace nunca. Tito. Yo lo único que dije es que tengo la GoPro, listo. Ay, me mandó un mensaje. Tito. Mira, aquí lo que me hace chocoso. Ah, le voy a llamar. Si no es molestia.
Importante. Importante. Voy a hacer esto, voy a hacer como se debe las cosas. ¿Dónde aprendo a bailar? Está bueno, ¿eh? No, pero quería ver porque estaba bailando bien. Bueno, sigue. A ver. Le dijo. Bien, así que bien. Le digo ya más. Increíble lo que me hicieron, ¿eh? Ay, Dios mío. Tengo prueba, tengo todo. Con la GoPro. A ver. De momento no puedo porque salí de ese bello po. Ah, este momento no puedo salir de ese bello po. Uff. La policía. Me quitaron, hicieron no. Oh, sí, o sea, es muy grave lo que le cosas. Ya, te estoy olvidando poner la GoPro. Linda moto, ¿eh? Amigo, ¿no tenés un agua, por favor? ¿Tenés? Uf. Amigo, ¿tenés agua? Amigo, ¿tenés agua? No, perro. Chicos, ¿tienen agua uno de ustedes dos? Bueno, estoy que me voy al cielo, ¿eh? Te va al cielo, amigo, tenés. Yo no. Pará, amigo, yo le acabo de pedir mi mano a este, pero me parece que tenía algo raro. No. Estoy fallando. Yo tengo que sacar. No, guacho, yo no tenía nada, te lo juro. No, no pasa ¿seguro, nada. Seguro, amigo. Muy seguro, lo acabo de comprar, además. Pero no tenés más, ¿no? Sí, tengo, yo, vení. Yo no tengo. Vale, amigo. Gracias, Ale, porque... Quédate quieto. Ay, no me arrete. Tómatelo rápido. Sí. Tómate la agachada. Agachate, no se le quede. Agachate, sí. Oficial, me pone una parte de la mesa. Listo, gracias. Toma. ¿Qué pasó, señor oficial? Me contó, ¿verdad? Caga el problema, estoy en medio de una fiesta y ya. Vaya y no hablamos. Fiesta.
¿Dónde hay fiesta? En la cama. Sale junto y te lo esperamos el 34 de diciembre. Y yo como, oye, pensé que yo me sé de dónde. Me cago en la madre, me parió. A ver, le voy a decir. Increíble, ¿eh? Increíble esto. Menos mal que no tiene el coche este. Me gusta más. Yendo. Bien. Tengo que comprar algo para comer. Sale juntadito. Una fiesta. ¿Y dónde ella? Más difícil que yo sé dónde es, la madre que me parió. Acá aparece el coso este. No. Como se puede, yo sé. Contamos con la presencia del chofer Mohamed. Pelotudo, boludo. Increíble esto. Que está en la fiesta, ¿no? Y yo como después de que yo sé dónde está la fiesta esa de mierda. Vale, la mierda porque la. A ver. Vamos. Encima te haces el picante. Alan, horrible, Alan. Vamos a comprar una tienda. Nada. Loco. Igual no tengo idea dónde están los edificios, pero. ¿Estás en la fiesta? No. Está pasando el servidor. Se irá. Bien. Me cagué tu dije. Vamos a comprar porque si no. Yo qué sé dónde está el edificio. Soy un vicioso de GTA Roleplay, la verdad. Increíble. Ay, Dios mío. Ahora sabés que lo que le viene, al chabón ese. Dale, mandale. Creo que 400, no, 300 y me queda 200 para pan. Bien. It's okay. Es que no sé dónde es la joda. No sé dónde es la joda. Mira la verdad. A ver, compramos este. Compramos y bebida. 300, listo. Vámonos. Para mí es. No sé. Te digo el detenimiento. Listo, bien. Bien, a ver. Para mí está acá, es esta. Esta.
No me acuerdo el piso. 30 era, 30, 30 me parece, 30, vamos, fijaros. ¿Me dejará entrar? ¿Cómo me registro, no, guacho? Si me rechaza, pongo ley. Oli. A ver, la fiesta. ¿Era esta la casa? No es esta, me cago en la madre. ¿Dónde era la fiesta? No me acuerdo. Sé que era un edificio. No me acuerdo, mi primo sabe dónde. Ah, guacho. Este, pero no hay ni coche ni para nada. Sí, es este. A ver. No es esto. ¿Cuál es? ¿El Better Light? Ah, no sé qué sé dónde. No tengo ni idea. Olvídate, no tengo ni idea. No tengo ni idea dónde es. Es que mi prima está más durmiendo que... Vamos a poner barra. Opa. ¿Sí, prima? Es una boba. Oh, otra prima más, boludo. Ah, pensé que estabas en la fiesta. No, estoy secuestrando un flaco. Dale. ¿Va a la fiesta? Ese era mi primo. Es acá. No sé, estoy diciendo que... También es acá. Che, una pregunta. Sí. ¿Saben dónde está la fiesta? No, aquí también empezamos a... Pues yo pensé que era esta, este edificio. Pero no tengo ni idea. No, ni idea. Dale, disculpa la molestia, ¿eh? No. Vamos, mira. Gentuza, fiesta, eclipse. Como yo pensé que sean de Eclipse, pedazo de Ratatouille. Acá, es este, me quedo que yo. Hostia. No, pedí mal, pero no. Acá es 30, ¿no? 34. Acá está, 34. Timbre. Hola, buenas.
tocando el timbre. Es 30, no 34. A ver, a ver. Oli, oli. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vale, ¿no se puede o qué? Treinta era. Ley. Ley. Tocando el timbre. Ay, ¿qué pasa? Ya estaba pegando, toma por culo. 34. ¿Quién es? Oli. A ver. A ver. Hostia. Me la re. Entró. Me va a saltar copy right de una manera increíble. Ay, 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 me salta copy. No puedo. Me salta copy. Se le niega. Ay, 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 salta copy. No. Creo que ahí está todo bien. Ay, Dios mío. No puedo estar ahí. Están las tres ahí. Oh, no, que salta copia, salta copia. Buenas noches. Ay, ay, que me salta. Me salta copia. Es que no puedo estar ahí. No puedo. Es que me va a saltar copyright, es que ya lo veo. Voy a estar acá. Es que me va a saltar copyright. Buenas. Yo no puedo ir para allá. Así que anda tranqui, amigo. ¿Por qué no puedes? Porque me salta. Me salta y me bloquean. ¿Me entendés? Vale, ven. Me salta el copy, ahora sí. No. Vale, ¿dónde está el pelotudo? Ay, que me salta. Ya no la paré. Es que están todos bailando ahí, sí, la concha madre. ¿Todo bien, amigo? Bien. ¿Está buena la fiesta? Bien. Yo no puedo ir para allá, me encantaría, pero no puedo. Porque me salta el... ¿Sabes? Sí. Acá, ¿qué pasó? Mirá que... prima. Todo bien. El segundo. Ah, entonces, si es el segundo, tranquilo. Sí, mi prima me da enojona. Tranquila, prima. Prima, tranquila. Aquí. Buenas noches. No. Ay. Disculpe, señorita. Opa.
Creo que sí. Ah, bueno, perdón. Sí, sí. Oh, no me lo digas. Está de parrilla. Disculpe, señorita. Pero respetame un poco, por favor, te pido. Es que no puedo porque me salta el copy. Bueno, a ver. Tranquila, disculpa, compañero. Ay, la con... Me la salta. ¿Cómo? Muy bien, ¿eh? Ahí, me salta. Me salta el cupo. ¿Sabes cómo me va a saltar esta? Le doy la cabeza de seguridad. Ya está, que salte. Gracias, papá. Aquí me va a traer otra bolsita. Ya está, que salte. Ahí va. Ya está, que salte. No me llevo nada, quedó en el camino esa. Che, amigo. Che. Sí. Que me salte, ya fue. Sí, que me salte, a la miércoles. Pero ¿por qué no te vas de primero, Jim? ¿Eh? No, es que hoy tocaba acá porque hago every day. Sí. En los dos hago. Sí, llévalo porque no sé qué está pasando con eso. Fiorella. Vivo con esa mente a Fiorella. Bueno, a violar a Fiorella. No, es que me asalta. Que me va a saltar. Ah, me mandó un mensaje, ¿qué? Prima, tené cuidado. Ahí está, mira, se cambió todo, ¿eh? No, caca. Vamos, prima. Esto termina, ¿verdad? Se entera la vida nacida. Quebró uno acá, loco. Es que me ha saltado. Me voy a bajar un cacho. Le voy a bajar. Viene el DJ. Lo tenemos con la escalera. Vos preocupate por la música, voy, querido. Ah.
estoy hablando, caminando. Es que también canta. Ey, ¿dónde se va el lado? De baile, feo, pedorro. De que ya hablo, vas a ver si se da cuenta cosas que estoy acá. Vete. L, I para aceptar, L para rechazar. Opa, mira, mira. Hola. Esa cosa. Ahí está, de barro dice. ¿Qué hizo? Hola, haría un gato con Fiorella. A ver. Miraría a la mujer fumando. ¿Quién puso eso? Saca un porro de bolsillo y lo prende. La notaría antes, vale, para, dejar apagada. Se sentiría olor a... ¿Quién está poniendo? 446. 446. No está acá. No, el bobo ese está allá. Creo que está viendo mi mensaje. Me voy a hablar. ¿Qué dijo? Es que me salta lo que pasa. Bueno, lo van a ver mañana. Torito. Permiso, gracias. ¿Qué onda? ¿No se une usted? Ah, bueno. Bueno, chicos, me estoy despidiendo, ¿no? Vení vos, camperita allí, vení. Toma, valería de los tirantes y le da un beso. ¿Cómo? ¿Cómo? Recibe. No. Se pone a hablar las pibas y van con las pibas. Perdóname.
lado. Ah, ya. Chavo, no, no sé cómo apareció un coso. No. No, qué pasa. Ahí está bien, Zula. Está bien, Zula. ¿Y la música qué onda? Ahí está. Yeah. Y todo. Epa. La fiesta. Se me dio la puerta cerrada. Buenas, crack. ¿Está bien? Yo bailé mucho. A ver, porque a ver si está por acá, me mato. Ah, carajo. Mierda, mierda. La puerta estaba cerrada por entonces. Pelado. What the fuck? Muy bien. No sé qué está pasando. Buenas. Linda gorra, ¿eh? Bueno, no hay nada. ¿Cómo? Repítame todo. Nah, ¿y esa posición del DJ? Sí, con el bebé. ¿Qué está? ¿Está pasando cosas? No sé, no, como olvidé que estaba volando. A ver, ¿qué hago? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo tranqui? Sí. Pues no se escucha nada. Me alegro, che. ¿Ah, sí? No, pero no puedo. Jara, está aquí en privacidad. Cuidado, cuidado. Buenas. No, nada. Uy, uy, uy. Disculpe. Ah, no me habla. A ver. ¿Se puede pasar? ¿A dónde? ¿Al baño? Sí. ¿Por acá? ¿Va a pasar al baño vos, negro? Sí, amigo. Pasalo, que... Gracias, linda, gracias. ¿Por qué hay un problema?
Venía aquí. Es de todo. Tu madre, no es de nadie. No es mía tampoco. Que, pero no, no me acuerdo el nombre de esa, porque yo tengo una, que se llama Olivia. ¿Quién? ¿Olivia? Sí, está para allá. Es que tiene, la que tiene pollera. No, pero es mía, loco. Es mía, loco. Para todas tuyas. Párate guante, loco. Párate guante. Párate guante, párate guante. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué pasó, gato? ¿Qué pasó, gato? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué boludo. Ay, Dios mío. Choca, 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 choca. ¿Qué le pasa, gato? Dale, dale. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Madurá, amigo. Ay, Dios mío, no puedo más. Sí, ¿no? ¿Se van todas las mierdas así de una? Hay sueño, ¿eh? Bueno, se sigue. Yo, amigo. Amigo, vení. Yo, amigo, vení. Vení, vení. Sí, dale, vení. Pará. Ahí está, suba. Está cerrado, está cerrado. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Puedes subir? No, 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 pensé electrónico. Jodeme. Sí, en serio, ¿no? Me estás jodiendo. No, no. ¿No es? No te lo puedo creer. Si sabía me lo compraba. La que dejo en nafta, boludo. Esta nafta, ¿eh? O sea, no es auto feo, pero tampoco es lindo, pero es nafta. Es pasable, por eso yo lo uso esto. Vos se iba parando, se iba por qué. No, 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 es porque yo estoy parando. ¿Dónde quiere que le lleve? Plaza, plaza, plaza. No, dale, me lo marca. En el Google Maps. Yo te digo, derecho, derecho, seguí por la derecha. Dale. Ahí te das cuenta, ¿viste? Yo me lo conozco desde la palma de mi mano, el tema para necesito poner una ubicación. ¿Ahora? Acá a la derecha. Dale. Acá a la izquierda. Ah, bueno, tiene un mapa en el cerebro. Se veía parando. No, es porque yo estoy parando y frenando porque estoy viendo algo. Acá a la izquierda. Yo creo que se apaga esto. No, no, no. Acá a la derecha. Dale. Che, está la verdad que se nos cayó, se nos cayó, se nos cayó. Se cayó. ¿Seguro? Sí, nos está acá en el auto. Ahí escribió por Twitter que freneme. Ahí frené, frené. Estuvo buena la fiesta, ver, ¿eh? Ah, ahí está. No, boludo, este cagador ya se apaga, se prende, sin cinturón, no sé qué pasó, boludo, se le iba volando. Acá le das derecho, ¿sabes cómo ubicarte ahora, no? Sí. No. Bueno, bueno. ¿Sí? ¿De puta, seguís por acá? Voy a morir, boludo, esto que se apaga el auto. Acá a la izquierda y llegaste, boludo. Dale, esto es buenísimo. No te sabes la ciudad y no, no, no. Ni siquiera la ciudad, desde el ayuntamiento a plaza, boludo. Es un recorrido que se hace mil veces por día. Es que no ando siempre en la ciudad por eso. Dale, dale. Muchas gracias, muchachos. No, pienso, no. Goku, ten una hermosa noche.
Dale, dale un pesquería. No, un rato. Increíble. Como yo en vez de ya me voy a dormir. Sí, mame. A ver, pero me quedo luego. Camila. Hace 5 horas están jugando, están en tempeo. Está en pedo. ¿Yo? No sé cuándo estoy. Hola, ya mi nombre. O que no sabe mi nombre. No sabe mi nombre. Buah, no está, no me acuerdo, flecherita. Ah, tenés que 4 horas. Bueno, tampoco no puedo quejar mucho. Bueno, me voy despidiendo entonces. Si me mando un mensaje al pozo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el directo, ya saben, directo todos los días. Isabel. ¿Qué fue? Hacia mi persona. A ver. Chicos, voy dejando acá el directo. Espero que hayan disfrutado este directo. Espero que hayan disfrutado bien. Bueno, chicos, y nos vemos en la próxima. Gracias.